Es decir, que usted cuando, cuando el presidente Sánchez eh, hasta el pasado 23 de julio decía que la amnistía era imposible e inconstitucional, eh, ¿a ¿usted le parecía que el presidente no se enteraba de, no, 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 de nuestro no, ordenamiento? Que el presidente se refería, eh, creo que este es un debate que tendremos, no, se tendrá si si la amnistía va adelante, porque eso hay que verlo todavía, no, como es lógico. Pero yo creo que se refería más bien a la amnistía al tipo, al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas. Yo debo decir, como antes subrayaba, que la amnistía, al ser una institución excepcional, debe de estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente, y ese es el debate. Ese es el debate concreto que hay que tener. No podemos tener Está, debate, muy, just, está muy justificada, Sánchez, debate, le, le faltan escaños para ser investido. Un debate... Un Esa debate, es la justificación, como usted sabe. No, no, es algo más que eso. Es algo más profundo, señor Alsina, en no. mi opinión. En mi opinión, sí, sí, Oja, sí, sí. Ojalá lo fuera, sí, presidente. Sí. Fíjese, vamos a, volvamos al artículo 97 de la Constitución. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 la de la, noche la Constitución. del 23 de julio el presidente el art... Sánchez sí, no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más mantenía no, hombre, que Carlos Puigdemont tiene que rendir cuentas creo, ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó y eso es o sea, un no, precedente importante. Indultó explicando, de qué política, indultó explicando. Ahí de está el informe, ahí está el informe del ministro Campo. Indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. No, la amnistía no es inconstitucional. Bueno, dígaselo a Sánchez, no a mí. Bueno, es, es la opinión y, en fin, eso lo dirá, si se si si hay amnistía, lo Pero, dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el, que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos estamos de acuerdo en eso yo sí. el primero que recuerdo dije estoy en desacuerdo con esta sentencia No es cierto eso se lo recuerdo aquí la última vez que estoy tú, en usted, desacuerdo con esa es sentencia como diría usted es un fake presidente no. lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva no no estoy sí. en desacuerdo lo he dicho mil veces <laughs> que contuve no. con, sí contuve la expresión y dije, he, dicho, he dicho muchas veces lo primero he dicho que dijo veces, el palacio de la Moncloa sobre la sentencia he dicho muchas del veces fue que usted estaba sí, contento sí, y satisfecho sí, no, no, no. Sí sí sí, sí, sí. No. Bueno, Yo hice no me, una, me declaración, que, no hice que una no. declaración institucional no me haga, no me haga de fakes. prudencia. No no no. no, no ¿Me haga fakes. fakes Pero creo que creo que es suficientemente. Es que la hemeroteca, lo cuente, la hemeroteca está ahí. Suficientemente presidente. lo cuente la hemeroteca Usted, usted estaba satisfecho de la sentencia. Me he pronunciado en desacuerdo porque el de 95% esa por ciento de los artículos fueron declarados sí. constitucionales. Es usted cierto, Compareció ante la prensa de compañía de Tony Blair. Y acabo de explicar. Y acabo de explicar... E hizo uno de sus vaticinios. Y acabo de explicar... Sí, y el vaticinio explicar... fue, en cuanto pase el ruido de estos primeros días, la sentencia del Tribunal Constitucional quedará como un hito, porque pone el punto final al proceso de autogobierno en Cataluña y lo blinda. Y todos uh -huh. re, y todos los partidos así lo reconocerán. Sí. O sea, que no me digo pues, que sí, ahora, usted ahora que desde el principio estaba usted en desacuerdo con la, la sentencia. Sí, no es, verdad. sí es, verdad, es verdad. Perdóname. Pues Espérame entonces, que diga... una de dos. O nos, o nos mintió, o cambió de no, opinión. Hice ¿sí? una declaración... De, de intentando la contención y la prudencia, porque sabía muy bien cuál iba a ser la reacción, o me la temía, y fue la que fue. Y fue inevitable, debo decir, que yo intenté esa reacción para prudencia y contención. A partir de ahí creo que ha sido o si sea, la meroteca mejor ha escuchado eh, fin todos los ciudadanos discrepar sí, claro. de esa sentencia, pero a la vez a, no no a, lo a, importante a posteriori cuando, cuando el PSC no, hizo suya la no, tesis no, independentista de que el problema era el Tribunal claro, Constitucional todos mis colaboradores posteriori, presidente. todos saben y posteriori. lo sabía muy bien el Tribunal Constitucional porque que dice usted que se ha estudiado un poco las sentencias y la última vez sí. que estuvo este, en, este, en este programa en este programa usted pretendió convencerme a mí de que la sentencia constitucional había modificado el preámbulo del Estatuto sí es cierto es, no, cierto. es cierto que, que, es que es cierto no que lo modificó. Que, es cierto que no lo modificó. Ah, pues correcto, menos mal. Correcto. Fake. No, sí. no, no, perdone. Correcto. No, no, digo fake. Que a, a, en el 19 yo le decía no, que no lo ha modificado no, este que un error, sí. No Como sé, ahora no me sé, dice que sí. No a sé, la... no se precipite, fue un error. Un no, error no me que no precipite cualquiera. ¿no? Han pasado cuatro que no años. Que tiene cualquiera. Bueno, al fondo de la cuestión de lo que vamos, esa sentencia provocó lo que ha provocado. Pero el presidente, el problema no fue la sentencia, el sí. problema fue que usted con Artur Mas pactó un texto que no. tenía avisos de inconstitucionalidad no. y lo sometió bueno, a la consideración no. de los catalanes. Ya. Pero es que eso es un choque de legitimidades. ¿Y qué tiene que hacer el constitucional? Es un problema, es un problema, es un problema. No, no, si sí, no le culpo al constitucional. ¿Y entonces, yo culpo culpa? a cómo estaba previsto en ese momento que hubo un, yo creo que un error grave de, de, del constituyente o el legislador orgánico del Tribunal Constitucional porque una vez que se vota un referéndum, un estatuto en referéndum, es realmente muy delicado. Un choque de legitimidades que luego el Tribunal Constitucional asumamos que ha habido un choque. Yo, as, yo asumo que es muy delicado. Asumamos, muy delicado. Pero, Tanto es así pero si usted me que está usted lo está diciendo, hemos reconocido. Pero si, sí, pero si usted me está diciendo, si el pueblo catalán ha votado en referéndum un estatuto, uh -huh. aunque una parte del estatuto sea inconstitucional, ¿tiene que valer porque lo han votado? No, tiene que valer no. estamos ¿Tiene... dando al pueblo catalán la potestad de modificar la constitución? No, tiene que valer no. Lo que estamos diciendo es que esa sentencia, que el Tribunal Constitucional tuvo derecho porque así estaba en el ordenamiento, produce efectos políticos. Efectos políticos. ¿Qué hay que acometer? Y esa es la raíz del problema. Si no lo queremos ver, pues nada. O sea, la política está para eso. Pero usted se acuerda cómo usted se acuerda cómo acometió los efectos políticos el Partido de los Socialistas de Cataluña. Convocando ese mismo día una eh, eh, sí, manifestación en contra. contra el Tribunal Constitucional, uh -huh. de la mano de Convergencia Unida. Sí, y no, le parece, el, y, y el, le parece el, que eso ayudó a solucionar. El 80%. El... Pues sí, no ayudó ni dejó de ayudar. Fue una reacción de expresión de lo que la gente eh, pensaba. Que una vez que votamos un referéndum, un estatuto, luego eso se modifica. Y eso pero porque pues muy votaron cuántos ¿Cuánto... así que, es, eh, que el estatuto de, de Cataluña es el único el único que en este momento tiene artículos anulados después de haber sido aprobado en referéndum el único a lo mejor es que los demás tienen artículos que son plenamente constitucionales cuántos artículos? bueno algunos algunos fíjese de los artículos que estaban están en algún otro estatuto no se sé, declararon inconstitucionales pero hay un una idea extendida en Cataluña. ¿Pero ¿Cuántos artículos del estatuto tenía? Bueno, tiene doscientos y pico artículos, no uh -huh. recordar. ¿Cuántos artículos declaran inconstitucionales el constitucional? Hace interpretaciones y muchos de ellos, ¿no? Inconstitucionales, cuántos? Pocos. Pocos. Cuántos? No, no. Ahora no lo tengo en la memoria. Ah, pero pocos. Pues mal empezamos. Catorce. Catorce uh -huh. de doscientos y pico. Uh -huh. eh, eran diez los magistrados que formaban parte uh -huh. del tribunal en aquel momento. Diez resultado de la votación sobre la inconstitucionalidad de esos 14 artículos 8 a 2, presidente. 8 a 2. Pues que hombre, como pocos visos de inconstitucionalidad debía de haber para que salga un resultado de 8 a 2 votando como inconstitucionales esos artículos, votando a favor de la inconstitucionalidad, que yo recuerde, no me quiero equivocar, Pascual Sala, que no parece que sea un derechista peligroso. María Emilia Casas. No es una cuestión de derechismo. Gay, no. que no parece que sea anticatalanista. Eh, yo Ocho, tengo el respeto por